Hola, soy Lisandro Echeverría, jugador del Atlante, número 11, delantero. Lisandro, tenemos unas preguntas para ti que nos manda la afición y dice Luis Eduardo Águila López. ¿Qué pasó por tu cabeza tras aquella lesión en Cancún, tras anotar ese gol? Híjole, pasaron muchas cosas. Yo creo que en ese momento sentí que se acababa todo. Fue complicado, pero pues ya pasamos todo eso. La verdad es que estamos muy contentos de estar otra vez aquí. Eder Isaac Cruces Soto nos dice, ¿qué diferencia notas de la administración pasada en Cancún a esta de la Ciudad de México? Y si le puedes mandar un saludo a la familia Cruces. Oh, la verdad que todas las directivas son, han sido buenas, ¿no? La verdad es que en eso no tengo queja, siempre soy agradecido con eso y creo que la directiva ahorita está demostrando que quiere algo serio y que se está logrando hacer esto. Se le mando saludos también a la familia. Daniel Guzmán Román. Aquí pues, te va a comprometer un poquito. ¿Cuántos goles te comprometes a meter en esta temporada? Híjole, la verdad no me gusta comprometerme, pero trataré de hacer lo que más pueda porque luego lo salgo. Entonces no digo número. Giancarlo Montes de Oca, ¿cómo conjuntar su experiencia con la juventud de sus demás compañeros? La verdad es que el equipo que tenemos es joven, ¿no? Y en mi parte, aportar lo poco o mucho que tengo de experiencia a ellos, creo que es muy importante para que se puedan sentir ellos más seguros a la hora de desenvolverse en la cancha. Creo que es importante esa mezcla que tenemos y para mí en lo personal es más importante enseñarle a ellos cómo podemos trabajar juntos en la cancha sin que ellos sientan tanta presión de algo. Nos dice Dougie Tuff, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre y si no... Exacto. Francisco Juárez nos dice, ¿qué sentiste cuando jugaste por primera vez en el Atlante? La verdad, es algo que no tenía yo presupuestado. Creo que uno como futbolista siempre busca jugar con los equipos grandes, ¿no? Pero yo no conocía el club, no conocía el equipo. Y cuando llego, la verdad es que me identifiqué con lo que es el equipo y con lo que es el Atlante. Me siento muy contento de haber jugado, haber debutado con el Atlante. Creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y estoy muy agradecido con todo eso, ¿no? Con la afición, con el club. Y más que nada, como te repito, es identificarme con esto. Alan Sandoval nos dice, ¿en qué capítulo de Dragon Ball Goku alcanza su máximo poder de Super Saiyajin? Híjole, creo que es en el Ultra Instinto, ¿no? En el ciento y tanto, güey. O algo así. Más o menos, ¿no? No van a cortar eso, güey. Eduardo Taryush nos dice, ¿te ves jugando en primera división con la playera de nuestro poderoso equipo? Saludos al próximo goleador del equipo. Claro que sí me veo. Sí me veo jugando con el Atlante en primera división. Manuel Marmolejo nos comenta, ¿dónde te agrada más el Atlante, en Cancún o en la Ciudad de México? Me refiero al tema de clima y adaptación. Pues los dos tienen sus cosas buenas, ¿no? La verdad es que sí me ha gustado, me ha sentado bien venir a la ciudad. Estar en otros aires, estar en otras cosas, creo que es importante también. Volvemos a lo mismo, es agarrar experiencia en otra ciudad, en otros lados, otro tipo de clima, otro tipo de pasto, canchas, todo, creo que es importante y la verdad es que me he sentido muy bien con eso. Potro Salvaje nos dice, nada, solo juega rompiéndote la M por la playera y la historia te lo va a recompensar. Gerardo Carita de Bebé, ¿la lesión que tuviste hace un tiempo en Cancún ya desapareció por completo o aún sientes molestias? El tobillo lo tengo un poco duro, pero es normal por la operación que tuve. Pero en general es un tobillo nuevo. Alex Castro nos dice, en esta segunda etapa con el Atlante, ¿qué diferencia ves del actual equipo al anterior que jugaba en Cancún? La verdad es que en las etapas que he estado, lo que hemos mostrado es, en la mística es meter, ¿no? Lo acabas de decir, es un chingo de esto y de esto. Entonces, creo que estamos recuperando esa mística. Creo que para nosotros es importante identificarnos con el club. Volvemos a lo mismo, que es lo que te identifica y lo que realmente es. Entonces creo que los chavos ahorita están identificándose con eso y por lo que veo les está gustando, ¿eh? Entonces este es un equipo y un club que aunque no quieras lo vas a amar y lo vas a querer.
Sergio Hernández nos dice que si le firmaría su playera. Claro que sí. Y nos dice Martínez Becerril, José Manuel, ¿qué fue lo que te convenció de quedarte en este nuevo proyecto del Atlante aquí en la Ciudad de México? La verdad es que pensé a futuro. Esa es la palabra, ¿no? Pensé a futuro. Es un buen proyecto y lo que estoy pensando yo es estar con el equipo en primera y llevarlo a primera y mantenerme aquí y hacer una carrera aquí en el equipo, ¿no? Estuviste en dos procesos, Lisandro, en Cancún y en México. ¿Hay sed de revancha? Yo creo, más allá de la sed de revancha, creo que es sed de demostrar. La sed que tengo yo es de demostrar a la gente, a la afición, a los otros clubes, porque pues, la realidad es que algunas veces te hacen así y pues, estás fuera, ¿no? A mí me abren las puertas aquí y estoy muy agradecido con eso. Pero más allá de sed de revancha es sed de mostrarme, sed de que vean quién soy. ¿Hubo preocupación porque en los primeros partidos no caían los goles? En los primeros La verdad es que empiezas a presionarte un poquito, ¿no? Porque pues es la posición, es lo que te toca, es lo que pues, tienes que hacer. Pero ahora sí que te mentiría si la hubiera sentido de más. La verdad es que mis compañeros me apoyaron mucho, siempre cada partido tranquilo va a caer y mira, entonces se abrió la puerta y ahora sí. ¿A qué le atribuyes el gran paso del equipo? Creo que al hambre que tenemos, creo yo que el deseo de sobresalir, el deseo de querer mostrarte, tanto yo como el equipo, eso es lo que, a eso... Creo que a eso apuntamos y es lo que estamos demostrando y es lo que queremos que ustedes vean en la cancha. ¿Y qué significa traer el gafete de capitán en este Atlante? La verdad es muy importante. Me siento bien, me siento agradecido con portarlo. Sé que muchos atlantistas han portado ese gafete y son jugadores muy importantes, ¿no? Que han sido en el plantel, en el club. Y para mí representa mucho. La verdad es que, como te repito, es querer hacer historia aquí, querer hacer carrera, querer permanecer aquí todo el tiempo. O sea, ya no moverme a ningún club que esté aquí con el Atlante. Entonces, portarlo para mí creo que es muy importante. Y bueno, no queda más que demostrar por qué me lo entregaron y por qué lo estoy portando. Y una última pregunta, ¿está dentro de tus objetivos ser el campeón de goleo? Siempre lo he tenido, siempre en el equipo que voy, siempre he tenido en mente ser campeón de goleo, siempre. Entonces, no tengan duda de que lo buscaré y ojalá Dios quiera se pueda lograr. Muchísimas gracias, Lisandro. Pues nada más agradecidos obviamente contigo, con la afición, porque pues sí, eres obviamente ya un referendo del equipo, como dices tú. Se te nota esas ganas de quererte quedar y de querer hacer bien las cosas, y obviamente tienes la gran responsabilidad aquí con todos los chavos, ¿no? Como dices sí. Tú eres una cabana bastante joven, tú eres el pues, de los de mayor experiencia y aparte eres el capitán, entonces pues agradecido ahorita por tu desempeño y pues a seguirle dando para adelante. Muchas gracias. Lisandro, pues estás más desenvuelto ahora en las respuestas. La experiencia de tanto ya recorrido, pasa, ¿no? Pasa. Ya bueno. Te ves un poquito más maduro en esto. Muchísimas gracias por todo, Lisandro. No, te mereces lo mejor, Gracias, muy amables. Gracias. Gracias por todo.